llamar a la Casa Blanca, al Instituto de Meteorología, para saber por fin si llueve o no llueve en el juego de Cuba con los Tampa Bay. Ay, eso me tiene preocupado. Hello. Yes. Yes, the real White House. The White House. La Casa Blanca, Casa Blanca real. Yes. Ay, madre. Ay, madre, no lo puedo creer. Me salió la Casa Blanca real. ¿Usted pudiera mandarle un mensaje al presidente Obama? ¿Se lo puede dar? This is President Obama. Ah, usted es presidente Obama. Sí. Ay. Ay, ahora estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo from the TV show. Sí, yes, yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Pues te digo. ¿Qué bola? Óigame, qué bueno que nos viene a visitar, ¿eh? Para que conozca Cuba, para que conozca a su gente. Well, I'm looking forward to it. The American people and the Cuban people are friends. Friend, amigo, amigo, claro que sí. Fíjate lo que te voy a decir. No vaya a venir muy cargado porque después de que con ese equipaje, esa cantidad de equipaje, se enreda en el aeropuerto y en la aduana y se demora en salir y usted viene por pocos días, ¿eh? Si le hace falta un carro para recogerlo en el aeropuerto, me lo dice. Well, maybe you can pick me up at an Almendrón. ¿Almendrón? Pero si Almendrón es lo que nos sobra a nosotros. Chacón, el vecino mío, tiene un Chevrolet 58. ¿Mm? Aunque bueno, si usted prefiere un carro más moderno, lo buscamos al aeropuerto en un Moscovich. ¿Mm? Deja que usted vea Moscovich, ¿eh? Esa es nuestra versión de la bestia. Eso sí es una bestia. Gracias, Pánfilo. I think I'm all set for a ride. No, yo lo decía porque, bueno, igual que nosotros los cubanos somos muy hospitalarios. ¿Mm? Ahora, eso sí, listen to me, pay attention to me. Si por alguna casualidad, cuando ya usted esté aquí en Cuba, se le enrede el hospedaje, viene para acá, para mi casa, con su esposa. ¿Mm? Yo le brindo mi cama, que es una cama matrimonial, que es una cama grande. Eso sí, por un problema de cortesía, su esposa Michelle, que duerma para la parte del colchón, que está pegada a la cómoda, para que descanse. Porque es que la otra parte del colchón tiene un muellecito salido que no hay quien descanse, la verdad. Pero la va a pasar bien cuando usted esté aquí en Cuba. Óigame, nos tomamos una cervecita y si no, jugamos dominó, hasta una fiesta. Vaya, no hago una fiesta porque no tengo, no tengo tiempo, porque es que ya usted viene el domingo. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil. ¿Mm? Nos vemos en La Habana. Nos vemos en La Habana, claro que sí. See you in Havana. Gracias. Ay, ay, ay.